Asesinos sádicos. Era una mamá exigente, pero era justa. Y cada que nos metíamos en problemas cuando éramos niños, ella se pone interesante. No es nada. ¿Steven? Creo que hay alguien afuera. ¿Qué? Hay alguien aquí afuera. ¡No te escucho! ¡Detrás de ti! Parece que Navidad llegó antes este año, ¿eh? Ya sé qué estás pensando. Seguro piensas que había escuchado tanto hablar de esto que nunca pensé que me pasaría a mí. Pues ya ves, serás muy famosa. Vas a estar en esos carteles de personas desaparecidas. Y cuando vengan a buscarte, pondré una en mi ventana. De tu novio no, él está muerto. Pero a ti, te mantendré viva. Tengo planes para ti. Y creo que deberíamos empezar a trabajar en nuestra intimidad, ¿no te parece? Perdona mis manos, pero están frías. ¿Sabes qué estoy buscando? Todas las chicas gritan y entran en pánico. Tú no.
celeste. Qué nombre tan lindo y bella foto. Soy Owen, y ya conociste a mi hermano Oswald. Callada. Un ser celestial y silencioso. Me encanta. Eso es bueno. Es muy bueno. Porque por estos lados, el silencio es oro. Y estoy hablando en serio. Así que mantén la lengua dentro de la boca. Si la usas, lo pierdes. ¿Sabes qué deberías estar haciendo? ¡Corre! Odio dejarte aquí colgada. Pero tengo trabajo que hacer. ¿Te quieres acostar? El principio del final. A ver, dinos qué se siente tener 25 años. ¿Por qué? Para que lo veas cuando cumpla 50. Como si le fuera a importar. Claro que le va a importar. Dentro de 25 años la gente va a filmar todo lo que se hace, ¿sí? Créeme.
¿Por qué? ¿Estarán igual de aburridos que tú? ¿Qué pasó? Es el radiador. ¡Aleja esa cosa de mi cara! ¡Mierda! ¿Qué pasó? Perfecto, justo lo que necesitábamos. Voy a caminar. Estoy seguro de que hay una gasolinera cerca. ¿Me quieres acompañar? ¿Necesitas que te acompañe? Wow, ¿a dónde vas? Hay una gasolinera por allá. Si no lo arreglan, seguro tienen teléfono. Bueno. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasó anoche? No fue solo anoche. Mintió sobre dónde estuvo las últimas semanas. ¿Estaba con otra? No lo sé. Solo sé que intenté hablar y me puso un alto. Quiero irme a casa. Está bien. Entonces voy con él para que sea rápido. Está bien. Taylor, ¿a dónde vas? Ayudar a Mike. No estés caminando por aquí. Y deja de molestar con esa maldita cámara. No te apures. Calma ya. Sin llorar. Calma ya. No te apures. Quema mi vida esta. Oye. ¿Qué haces? Yo voy contigo. ¿Por qué? Porque quiero. Solo seré yo. Le dije a Chris que se quedara con Gina. Y le dije que no te dejaría perder el tiempo. Oye. Tenemos boletos por si necesitas. ¿Tienes qué? Boletos para canjear. Es mejor que no tener tu entrada. ¿Qué tan lejos crees que estemos? ¿De casa? Sí. ¿150 kilómetros? ¿Y caminando? 5 kilómetros por hora. ¿Unas 30 horas? Como un día y medio. Sí, sin dormir. Por eso nunca salgo de casa.
Sí, mejor nos hubiéramos quedado en casa. ¿De verdad no la pasaste bien? Para ser alguien que anda con la cámara todo el tiempo, no eres muy observador. Te puedes quedar. Pero, ¿y si te pasa algo? Nada me va a pasar aquí. Pero, ¿y si pasa? Te quedarás sin boletos para canjear. Mike, tus ojos harán agujeros en mis bolsillos. ¿Segura que no viene llena? Ella no quiere hablar contigo. Sabe que mientes. ¿Ella dijo eso? ¿Tú qué opinas? Pienso que tu relación ya terminó. Hace bastante tiempo. ¿Qué tan lejos está la gasolinería? No lo sé, creo que otra hora y media. Qué bueno. Llevo tiempo esperando esto. ¿Qué mierda fue eso? ¿Qué fue qué? No lo sé, ¿no escuchaste? ¿Crees que vengan para acá? ¡Mierda! Ah, te dije que no iban a venir. Yo tampoco, por lo que veo. Solo vamos a buscar un teléfono o alguien que arregle mi auto. ¿Te divertiste? Estuvo raro. Me topé con un hilo y encontré sangre en un árbol. ¿Qué tiene? Era una mano. Pudo haber alguien cazando. Mató a un venado, se ensució de sangre y se limpió en un árbol. No es temporada de caza. No te preocupa que lo descubra. En tu lugar, estaría más preocupada por si Jenna lo descubre. Sí, pero no soy quien debería ser su mejor amigo. No soy su mejor amiga. Vamos, Taylor, fuiste la única chica quien invitó a su viaje de cumpleaños. Bueno, ella no es mi mejor amiga. Obviamente no. No te preocupes por eso. Si lo descubre, me echará la culpa y se quedará contigo. ¿Tienes razón? Sí, lo sé. Es lo que hacemos.
¿Lo encontraste? Sí. ¿Y entonces? Te daré la razón. Es muy raro, pero no importa. Escucha, si te hace sentir mejor, tampoco la pasé bien anoche. Solo te digo que no fue yuhu para nadie, más que para ti. Eso no ayuda, Chris. Bueno, ¿qué pasa? Tal vez pueda ayudar. La vida. La vida pasó. Garage Watson. Este lugar. ¿Sí? Parece antiguo. ¿Y qué tiene? Vamos. ¿Hola? Deben estar hasta el fondo. Hola. 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 Buen día. Buen día. ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, nuestro auto no funciona. Está unos minutos por la carretera. ¿Se quedaron sin gasolina? No, el problema es el radiador. Ah. ¿A dónde iban? De regreso a Spencerville. ¿Viven allá? Sí. ¿Juntos? No, no. Solo somos amigos. Sí, no estamos juntos. Solo cogemos. Bueno, entonces es mejor ayudarles a que continúen, ¿eh? ¿Puedes arreglarlo? Claro que no. Ni siquiera revisaste qué tiene. No hace falta. No tengo radiadores de repuesto aquí de todos modos. Lo mejor que pueden hacer es llamar a una grúa. Regresar a su auto y que los arrastren hasta Spencerville y arreglarlo ya en casa cuando esté seguro. Bueno, sí, ese era el plan B. Pues muchacho, ahora es el plan A. ¿Te sabes el número? Lo tuve que aprender. Willard, necesito una grúa. A unos 4 kilómetros de aquí. El chico dice que va a Spencerville. ¿Qué auto traes? Un Monte Carlo 81. Es un Chevy. Es el radiador. Dice que puede llegar en media hora. Perfecto. Vamos a regresar. Nuestros amigos siguen. Tus amigos. Sí. Hay 2 personas más en el auto. Ah. Dice que hay 2 personas con él. No sé. Mira, ¿por qué no pasas por ellos aquí? Así ya no se regresan por la carretera. Sí, claro. Está bien. Media hora. ¿Dijiste Willard?
Willard, sí, exacto. Bien. ¿Qué es eso? ¿Nos acaba de tomar una foto? Sí. ¿Dónde está tu cámara? ¿Lo filmaste? ¿Dónde está la maldita grúa? Solo relájate. No, es un pervertido. Oye, habla más bajo. Hasta hablar raro. Me voy. ¿Qué haces? Me recogen en el camino. ¿En el camino? ¿Hasta crees que te recogen en el camino? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Déjalo! ¡Vamos! No estaremos aquí todo el día. Disculpa, ¿todo bien allá atrás? Eso. Es un hobby que tengo. Antigüedad. Sí logro sacarlo. ¡Hijo de puta! ¿Estás bien? Sí. No logro bajar la maldita palanca. ¿Me dejarías intentarlo? Adelante. Cuidado con tu dedo. Sí, está muy apretado. ¿Por qué diablos haría eso? Me voy. Espera. Tal vez es solo un tipo raro tomando fotos raras. Claro, a mitad de la carretera, kilómetros de distancia de todo. ¿Qué es eso? Somos nosotros. Quédate cerca de mí. Vamos a la maldita gasolinera. Imperial Dealer.
¿Mike? Hola. ¿Alguien? ¿Te ayudan algo? Dios, me espantaste. Ah, lo siento. ¿Y mi amigo? Se fue al baño. Le grité y no contestó. Ah, está al fondo. No podría escucharte. Puedes ir hasta allá si quieres. Está bien. Lo esperaré afuera. ¿Cómo quieres? ¿Dónde está el baño? ¡Mike! ¡Vamos! Cariño, si quieres hablar con él, ve hasta allá. Estoy concentrado. Es delicado. Mike. Cerrado. Qué buen pedazo de carne fuiste a conseguirte, ¿eh? ¿En serio te la coges? ¿Ah, sí? ¿Están juntos? ¿Sí? ¿Están juntos? Pues ahora me confundes, Michael. Porque si este pedazo de carne fenomenal está contigo...
¿Quién es este otro pedazo fenomenal de carne que encontré en tu cartera? O sea, se parecen, pero no son la misma. ¿Me metiste? Debo preguntar. ¿Fuiste un chico malo, Michael? Sí. 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 Sí, fuiste. Y estuviste metiendo tu paquete en todo lo que podías, ¿verdad? No, no pasa nada. No pasa nada. Todos somos malos aquí. Nos vamos a divertir un montón. ¿Qué es eso? Es otra foto. ¿Qué pasó? Perra. Ese tipo tomó la foto. Justo como tomó la nuestra. Lo que sea que esté pasando aquí es raro. Y tenemos que irnos ahora mismo. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Qué? ¿Engañándonos? Sí. Yo solo... Solo no entiendo. Está bien. Primer novio. 3 super años juntos. Mejores amigos. Pero me estuvo engañando. Quiero saber el porqué igual que tú. ¿Quieres saber qué me dijo? ¿Quieres saber por qué hizo esto? Porque él quiso. Porque eso pasa. Porque las personas son mierda y eso es lo que hacen. Y es la única verdad que sabemos. Pero yo no... ¡Qué mierda! ¡Corre!
hombre. Oye, 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 tranquila, tranquila. Cálmate, cálmate, cálmate. Hay un hombre. Tranquila. Agarró a mi amigo. Hay que llamar a la policía ahora mismo. Está bien, está bien, está bien. Tengo un teléfono en casa. Entra y marcamos. Perfecto, estás a salvo. No hay mucho que ofrecerte, pero hay un teléfono adentro. Puedes pasar. Adelante, vamos. Ah, creo que no funciona. Es mejor que tengas cuidado con eso. Es mi galería. No me canso de ver cómo la desesperación ciega a las personas. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Quiero establecer ciertas reglas. Sí. Primera. Si hablas sin permiso, explotaré tu mandíbula. Segunda. Tú harás exactamente lo que yo te diga que hagas. O dispararé a cada una de tus extremidades. En la mano primero. Y después en el pie. Pero si lo haces más de 4 veces... explotaré tu hermosa cabeza. ¿Está claro? ¿Por qué haces esto? No entendiste nada. Eso es hablar sin permiso. Habla sin permiso. ¿Entendiste? Ayúdame con algo. Vamos, serás útil. Vamos. Vamos. Ándale. No está muerta ni nada. ¡Sácala! Amor. No seas tan princesita. ¡Sácala! ¡Apúrate! Estaría bueno que no intentaras matarla en el proceso. ¿Qué estás haciendo? ¡Recógela! ¡Anda! Te dije,
¡Levántala! ¡Que la levantes! ¡Apóyala en tu hombro y métela en la casa! ¡No! ¡Jódete! ¡No me hables en ese tono, perra! ¡Las reglas! ¡Recuerdas las reglas! ¡Levántala! ¡Que la levantes! Sigue y déjala ahí. Eso es todo, cariño. Por ahora. En medio de la nada. Ser. Oh, no, ser. Esa es la cuestión. ¿Cuál es más digna acción del ánimo? ¿Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta? ¿O poner los brazos a este torrente de calamidades y con atrevida resistencia darles fin? A ir, es dormir, no más. Y por un sueño diremos que las aflicciones se acabaron y los dolores sin número, patrimonio de nuestra naturaleza. ¿Quién no ansiaría concluir? ¿Quién no ansiaría concluir de esa manera? Morir. Ese no soy yo. Es dormir. Dormir, tal vez soñar. Allí hay algo que detiene al mejor. ¿Qué sueños vendrán en ese sueño de la muerte?
Finalmente, señoritas, 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 bienvenidas otra vez al mundo de los vivos. Yo pensé que ya no se iban a despertar. Pero ya que despertaron, creo que están lo suficientemente bien para comer. Metafóricamente hablando, claro. No comemos realmente personas por aquí porque sería muy cliché. Pero las vacas, por otro lado, agarraron gusto por la suave y caliente carne humana. Además es sabrosa. Yo creo que prefiero los bisteces, realmente. Un corte grande y jugoso. Espera, ¿no son vegetarianas, o sí? Qué bueno, porque odio a esa gente. Lo siento, cariño. Sé que puedes estar un poco incómoda, pero de verdad es por tu seguridad. Créeme, se puede poner peor. Si mi hermano te escucha decir algo, te arrancaría la lengua. ¿Lo ven? Está loco. ¿Saben? Su cabeza. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Vamos a presentarnos. Tú, seguramente eres Taylor. Significa que eres Jenna. Feliz cumpleaños a propósito. En caso de que no lo sepan, mi nombre es Owen. Pensé que sería prudente que empezáramos con una linda demostración. ¡Oswald! Cariño, no le gusta que lo encaren. Los modales son muy, muy importantes, chicas. Es por eso que mi hermano les enseñará pequeños pedazos de carne. Exactamente. ¿Qué pasaría si no hacen lo que se les pide? Oswald, adelante. Sin dudas ni confusiones. ¿Ustedes qué dicen? Voy a tomar su silencio como un sí. Oye, sácalo de aquí. Hay que cortarlo mientras sigue fresco. ¡Anda! Es hora de comer. ¡Qué mierda! Oye. Escucha. Oye. ¿Te vas a comportar si lo quito? Estás bien. No tengas pena, oye. Mucha gente hace eso. Vas a estar bien. Eso. ¿Qué mierda está pasando? ¿Dónde está Mike? ¡No! Ahora. Vamos. Ya te sientes mejor, ¿verdad? Te sientes refrescada. Mejor que respondas porque Michael llegará muy pronto. Claro, tal vez llegue en pedazos, pero llegará, es un hecho. Eso me recuerda algo. No quiero cortarte las malas noticias, pero esa chica está saliendo con tu hombre a tus espaldas. Tú ya lo sabías. Bueno, eso es muy bueno. Yo leí en algún lugar que la gente de este país cree que ser engañado es lo peor que les puede pasar. La segunda es ser asesinado.
¿No crees que está mal? Veré a Michael muy pronto. Le mandaré saludos de tu parte. ¿Lo amas? ¿Lo extrañas? ¿O lo odias? ¿Me puedes decir? ¿Sabes? Realmente no me importa todo ese drama. Dejaré que ustedes decidan cómo terminará. Arreglen sus asuntos. ¿Lista? Uno, dos, cuando muera, entiérrenme y de un cerezo cuélguenme. Si maduro, pruébenme, no me culpen del sabor. Oye, Michael, duermes. ¿Creíste que eres el primer idiota que se finge muerto para evitarme? Ay, no lo eres. Y no se va a ser último.
¿Por qué haces esto? ¿Por qué hago esto? ¿Te lo digo? ¿Por qué siempre pregunto la misma cosa predecible? ¿Por qué es necesario? Ahora, te haremos un viaje. Debido a que no puedo tenerte aquí ocasionando problemas, tendré que resolver ese tema. Yo sé. Pero como te dije, es necesario. Y ahora, estoy de muy buen humor, ¿sí? Así que te dejaré escoger. Como lo quieres. ¿Quieres con Jenna o con Taylor? Michael, es la verdadera pregunta. ¿A qué chica vas a elegir? Jenna. Es buena. Es feroz, me gusta eso. ¿O Taylor? ¿Cuál de ellas? ¿Cuál? No. ¿Sabes qué? Quiero que sea sorpresa. No me digas. Ahí está. ¡Oye! ¡Ayuda! ¡Oye! Gracias a Dios, está aquí. Claro que estoy aquí. Llamaste, ¿no? Sí, pero tenemos que salir ahora mismo. Bueno, ese es el plan, pero... ¿qué diablos te pasó? Encontramos a esos tipos y mataron a nuestro amigo. ¿Qué? ¿Quién es? Dijo que se llamaba Owen. ¿Owen Watson? Sí, y otro tipo completamente psicópata. Oswald. Conozco a Owen, pero no a Oswald. ¡Oh, tenemos que irnos de aquí! ¡Podemos irnos ahora mismo! Por favor. Está bien. Entren al auto. No podemos ir contigo. Nadie me acompaña cuando manejo a mi bebé. Solo entren al auto. Vamos, Jenna. De Mike y yo. Es lo último en lo que quiero pensar ahora. Lo sé, solo quería decirte que... No. Quería decirte gracias por habernos sacado de ahí. Sí, claro. ¿Qué pasó? ¿Por qué paramos? Bajen, chicas. Les daré 5 segundos para que salgan del auto. O les dispararé por la ventana. 5, 4. ¿Qué hacemos? 3, 2. Buenas chicas. Muy buenas chicas. Ahora, aparte de lo que pueden estar pensando, no soy el tipo malo. Soy Willard. ¿Cómo te llamas? Taylor. Taylor. Me gusta tu nombre. ¿Y tú?
Su nombre es Jenna. Jenna. Jenna y Taylor. Parecen nombres porno, ¿no creen? Muy bien. Es hora de irnos. Caminen. ¿Me harás contar hasta 5 otra vez? Si querías morir, cariño, te hubieras quedado en el auto. Solo haz lo que te mandan. Es todo lo que tienes que hacer. ¡Lo que te manden! ¡Déjame ir por ella! ¡Déjame ir! Eso es lo que pasa cuando no hacen lo que te mandan. ¿Dónde está Oxford? En su cuarto. Te hace muy bien tenerlo ahí. No lo puedo dejar entrar. ¿Conoces la expresión "quien no gasta, no necesita"? No. Bueno, básicamente significa que cuando te encuentras con carne tan buena, no te pones a rebanarla toda. Eso es un maldito desperdicio. Es mejor que no me hables así, Willard. No pones las reglas por aquí. Cuando Owen no está cerca, soy yo quien pone las reglas por aquí. Abre la puerta. Largo. Preséntate. Es mejor que arregles la maldita puerta. No. Tú haces lo que yo te mande hacer, niño. No me llames así. A veces creo que sería mejor solo volar tu maldita cabeza estúpida. Lo haría mucho más fácil para todos. Owen te mataría. Sí, claro,
Sigue pensando así. Niño. No me llames así. Dios mío. Nos voy a sacar de aquí. ¿Hace cuánto estás en este lugar? ¿Qué pasó? ¿Qué? El silencio es oro. Oh, no. Estás viva. Es lo que importa. Te voy a sacar de aquí. Voy a sacarte a ti y a tu bebé de aquí. Ven, dame la mano. Está aquí. Willard. Algún día, Owen, tu maldito hermano arruinará todo y ya no podremos hacer nada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tenías a dos chicas en tu granero, ¿no? Sí. Ahora solo tienes una. Engañaron a Oswald y ya están bastante lejos. Las metí al auto y las llevé de vuelta, pero tu hermano apareció y rebanó a una. Bueno, ¿qué no, demonios señor, pasa ahí? Eso no pasaba tanto cuando tu mamá estaba viva, ¿lo entiendes? No. Por el amor de Cristo, tú tienes que controlarlo. Si estás aquí es por el amor de una persona y solo una persona. Y seguramente no es Dios. ¡Willard! ¡Willard!
mierda está pasando? Acabo de encontrarme a Willard en la carretera y me dijo que hiciste un infierno. ¿Qué no logras hablar, imbécil? ¡Oswald! Oye, ¿qué demonios está pasando? ¡Oswald! ¿Qué? Es posible. ¿Qué mierda pasó aquí? ¡Lo sabía! ¡Nunca haces nada bien! ¿Por qué eres tan estúpido, Oswald? ¡Cállate! No, tú te callas. ¡No hables conmigo así! Oswald, ¿qué mierda te pasa? ¡Oswald, no haces nada bien! ¡Cállate! ¡Está bien, está bien, está bien! Está bien, está bien, Oswald. Todo está bien. Oye, basta, ya. Lo siento, ¿sí? Lo siento. Fue grosero de mi parte. Oswald, lo siento, ¿sí? Ven, ven, ven. Calma, Aya. No, no te apures. Calma, Aya. Sin llorar. Calma, Aya. No te apures. Que mami viva está. Calma, Aya. No te apures. Calma, Aya. Sin llorar. Calma ya. Oswald. Oswald, ya. Escúchame. A veces las cosas no salen como planeamos. Así es la vida. Así es la vida. Todo bien. Y está bien porque Owen lo va a solucionar. Va a limpiar todo esto. Oye, escucha. ¿Por qué no te lavas la cara y caminas un poco? Yo me quedo a limpiar todo esto. Bueno, supongo que ya no tendremos que preocuparnos con cuál de nosotros es el papá. Mantendremos el secreto entre nosotros, ¿eh? Oswald estaba tan contento por ser papá, pero ambos sabemos que no es una buena idea. Te voy a sacar de aquí. ¡Es posible! Está bien.
¿Dónde está él? Ahí dentro. Quédate quieto. Tenemos que irnos de aquí. Listo. No, Mike, no. Vamos. Súbete a la camioneta. Súbete. Acabaré con el hijo de puta. ¡No! ¡Vamos! ¡Hay que irnos! ¡Podemos irnos! Oh. ¡Mike! ¡Él no es el único por aquí! ¡Mike! Vamos, intenta escapar. Quiero que lo hagas. Vamos. Quiero cortarte en tantos pedacitos que Ox no tendrá que masticarte. ¡Oswald! Ahora debes irte. No. Thank you.
luego te vas a morir. ¡Alto! Ser. Morning, give him every night, give him when he loves him, read him.